Hello, good evening. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Fine. Okay, perfect. Very good. Okay, my dear participants, today we are going to divide the class in two. In the first part, I'm going to finish the platform for the unit number three. And then in the second part, I am going to review with you the midterm exam in order that you can be ready for the possible questions that you will find there. And if we have the chance, we will be able to start the topic, the first topic of the unit number four, okay? Okay, that's the way the class is going to be divided this time. So I'm going to share with you the platform. So you will be there. So let me see which one I'm watching. Okay. So let me share. Okay, perfect. We have here the 3.11 objective that says, by the end of this class, you will develop prediction and interactive skills after reading and discussing an article on job profiles. Okay, so you have here a video that talks about the job profiles of Lisa Parker, John Blue, Becky Peak, and Carlos Ruiz. Okay, so you have to listen to this video, and then you will go to the 3.13 knowledge check. In this knowledge check, you have to expand the window. It means by clicking here, and it will guide you to an external window where you can listen again, and then you will be able to expand. For example, it says that Lisa Parker has two jobs. She works as waitress at night, but she's really an actress during the day. She auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Okay, so this is Lisa Parker, who is an actress. A video gamer test. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It is ever boring? Never. John almost always wins. Okay, what about the third one? The third one is about the job of a dog walker. Okay, job, let me see. Okay, let's see. Okay, Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks for dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Imagining you guiding 20 dogs at the park, so it's very difficult. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class. Okay. After I win, I take a break. Who says this? ¿Quién dice esto? Lisa Parker, John Blue, o Becky Peck, o Carlos Ruiz. So you need to go and listen. Necesitan ir y escuchar el audio para poder responder, ¿verdad? ¿Quién dice esto? Maybe it's the John Gamer, ¿verdad? Tal vez es el chico que juega John Blue, ¿verdad? I don't usually work in summer. So I don't know who said that. So you need to guess. You need to go and listen to the audio. The restaurant closes at around 2 a.m. Maybe this is Lisa Parker because we were talking that she works in a restaurant at night. After work, my feet and my arms are tired. I don't know. Maybe it's the dog walker, Becky Pete, but we don't know. You need to go and listen to the audio in order to complete this exercise. Okay, very good. So now we will go to the test. Ahora vamos a ir al examen. Si no me equivoco, ya estamos en esa parte.
Ok, ahí está el midterm exam. Ahí tenemos el examen de medio periodo, ¿verdad? En ese examen, ustedes tienen the first part of listening, la primera parte es de escuchar, ¿verdad? So the instruction says, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Again, you have to click the window and it will guide you to an audio in order that you can listen. So if you see here, they are measuring your knowledge about their is and their are, okay? In here we say no, two, three, depends. Okay, there are some chairs in the dining room, living room, kitchen. So you need to listen. Julia needs a microwave oven, refrigerator, or stove for the kitchen. And so you send. So it's very easy. Just three questions for the listening part. Letter B is to complete the conversation. In this case, what we are doing is to ask questions using the auxiliary do and giving short answers, okay? For example here, do you live alone? No, I don't, okay? So here, do your apartment, building and elevator, okay? So here, your apartment is singular, so we are talking about it. So let's see what's the combination that's better. Do your apartment have, or does your apartment have, or do your apartment have, okay? So this is the same, right? So the right answer is does your apartment building have an elevator? Recuerden que si ponemos cuando usamos pregunta y para it, en este caso es apartment, singular, el auxiliar es does. Entonces, cuando yo uso el auxiliar does, el main verb, el verbo principal, que en este caso es have, it remains the same, se mantiene igual, ¿verdad? No sufre ningún cambio. So, in this way you have to do the analysis. En esa forma tienen que hacer el análisis de cada una de las conversaciones. So you need to match. Tienen que escoger la pareja que mejor se adapte a la oración, a la pregunta que están tratando de formar. So, after that you send the answer, envíen la respuesta, and then you go to unscramble the sentence. In this case, you need to put in order, because this is in disorder, right? So you say, for example, descifre las oraciones y escriba cada oración en el orden correcto, or unscramble the sentence, write each sentence in the correct order. So here it says, kitchen, some in chairs, there are, they. Entonces, usted sabe que cuando estoy usando there are, primero coloco, ¿verdad? There are, y luego el quantifier, en este caso some, y luego el complemento, ¿verdad? Chairs in the kitchen. There isn't a mirror in bedroom. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería? There isn't a mirror in the bedroom. So, you need to be careful. Necesitan ser cuidadosos, ¿verdad? Con la plataforma para que no les dé error. Asegurar que you are typing correctly, que están escribiendo correctamente, que no ponen una letra de más, una letra menos, o un punto de más, o un signo de interrogación cuando no es requerido, ¿verdad? Porque si no... ¿Sí? Puedo, perdón que la interrumpa. Adelante. Yo el lunes hice todos esos exámenes, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y justamente en este ejemplo donde usted está, había un problema, porque por ejemplo en la palabra isn't, por el apóstrofe, uh-huh, no me la aceptaba. Exacto. Entonces inclusive lo copié, o sea, le di copiar y pegar de cómo estaba escrito ahí y no me lo aceptó. Y lo hizo de corrido, is not, lo hizo full, lo hizo... Sí, y no se puede tampoco ponerlo is not. Vale. Entonces... Lo reportó con Jonathan, perdón, lo que hice fue de que estuve buscando de símbolo en símbolo ahí en mi computadora y, digamos, una vez puse un acento y tampoco me salió. No. Lo busqué en internet, pero después en mi computadora sí aparecía el apóstrofe y así me lo aceptó, pero... Sí, me costó bastante porque en esa ni copiado así como está, o sea, copiar esa palabra y pegarlo,
Y aún así, no se lo estaba correcto. Sí, vieran que sí, gracias por los aportes, definitivamente es sumamente importante, y eso que usted dice es cierto, el sistema es bien sensible a lo que estamos escribiendo, entonces si no es el apóstrofe, no se lo va a aceptar, ¿verdad? No se lo va a aceptar, entonces hay que asegurar, lo que pueden hacer es que en Word hay, a ver, me estoy saliendo un poquito del tema, pero creo que va a ser importante para muchos. Lo voy a hacer acá y le voy a compartir. The Dog's House. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Básicamente lo que les quiero enseñar, me voy a salir un ratito de ahí para ir al Word, para enseñarles dónde está. Bueno, solo me voy a mover. Aquí ha escrito algo, ¿verdad? The Dog's House, la casa del perro. Lo que yo, y es justo lo que el compañero dice, ¿verdad? Lo que se hace cuando hay un símbolo que no lo logramos encontrar, quiero poner esto un poquito más grande para que lo vean, acá en el Word hay una opción que se llama insertar, ¿sí? Y en ese insertar, no sé si están logrando ver mi pantalla, estimados. Yes. Okay. Entonces ahí en la opción de insertar, que es la primera, segunda, es la tercera opción de Word, hay acá al final esa opción que dice símbolo, dice insertar un símbolo. Entonces ahí les aparecen como los básicos, ¿verdad? Entonces usted le dice más símbolos y se le amplía, ¿verdad? Toda la gama de símbolos. Entonces, por ejemplo, aquí tiene este, ¿verdad? Que este sería, hasta donde yo entiendo, es el apóstrofe, a ver, sí, no es una comilla única. Aquí hay otro, ¿verdad? No, esta es la coma, este es el apóstrofe, es correcto, miren, está arriba, en cambio la coma está abajo. ¿Eh? Aquí está, mire, y aquí dice apóstrofe, no sé si lo logran ver. Yes. Sí, ¿verdad? Ok, entonces este es el símbolo del apóstrofe. Entonces, así puede ser que en algún momento ustedes necesiten otro símbolo, como la arroba u otro, que a veces no aparecen de manera fácil en los teclados, entonces es una opción para poderlo hacer. Entonces usted, digamos, si yo quiero el apóstrofe, le digo insertar y cerrar, y ahí lo tengo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma para ustedes poder resolver en el caso de que la plataforma es bien sensible y tienen que poner el símbolo correcto porque si no, se lo va a tomar mal. Ok, let me share again and go back. Déjenme regresar con lo que estábamos. A ver. Ok, can you watch now? ¿Pueden ver ahora la pantalla? Yes. ¿El test? Ok, yes. Perfect. Ok, so that's the way you have to do. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Luego en el siguiente, select the correct words, seleccione las palabras correctas. In here, you're talking about professions, ¿verdad? Occupations. Okay, you have nurse, pilot, salesperson. Por lógica, ¿verdad? Usted dice a nurse, ¿verdad? Una enfermera, a nurse, works in a hospital. So you have to check, only check. Talks to people at the hotel. The cook, the receptionist, or the singer. A judge or a musician or a police officer sits all day. Okay, maybe the judge, right? So you have to check and send. Okay, letter E, select questions to complete the conversation. In here, you have only the answer. I work at a restaurant. So what could be the possible question? How they like their jobs? Where do you work? Or what does he do? Maybe the right one is, where do you work? Because the answer says, I work at a restaurant. So the question is for me. Okay, where do you work? So in the same way, you have to complete. And then you go to letter F, complete the conversation, selecting the verb to be, ¿verdad? Or have in each sentence. For example, here, a receptionist has a relaxing job. I agree. And I think a receptionist job is safe. So here, a singer have an exciting, yeah,
Estamos hablando del singer. Entonces, como solo es una persona, esta me queda descartada porque aquí dice have. Entonces, tengo que estar segura que el verbo hace sentido con el sujeto. Has an exciting. Esta es probable. Pero ve aquí, hay un error, ¿verdad? Has a exciting. Entonces ya sabemos que esto no es correcto porque es una cacofonía. Entonces no puede ser. Entonces digo, has an exciting. Ah, es decir, porque has para he, ¿verdad? A singer. Y cumple, ¿verdad? Con la regla de cuando tenemos un inicio con vocal, es and, ¿verdad? Ok. Entonces, tengo que fijarme en esos detallitos a la hora de escoger. No solamente el que yo crea que es, sino que asegurar que cumple con todo, not only the structure, but also the grammar, the correct writing of the word. Ok, so let me see the next one. Veamos la siguiente. Ok, finish. That's your midterm exam. Ese es su examen, ¿verdad? Ese es su examen de midterm exam. And then we go to the lesson 4. By the end of this class, you will learn vocabulary related to food pyramid. You will also learn how to express food that you like and dislike. Okay? So let me look for my presentation that I have for today. Okay, perfect. So let me just explain before sharing the presentation. Okay, in here, what you have is a video that says word power foods. Okay, word power foods. And then you have the food pyramid, and then you play it, and you can watch it several times in order that you can acquire the correct pronunciation of the vocabulary, okay? And later, you can express here in the conversation, for example, what you like and what you don't like, okay? Once, when we finish this, we will go to 4.2, where we learn about count and non-count now. So this will happen maybe tomorrow because of the time. I think that we won't be able to complete this today. So I'm going to stop sharing and I will go to my presentation that I have for you tonight. So listen, oops, sorry, this is not yours. Okay, this is yours. Okay, very good. So in here, I have the foods, so let me move this here. Okay, the foods and drinks, the food and drinks that conform the pyramid, okay? So in the basis, we have the vegetables, salad, and fruits. So those are recommended from five to seven servings a day. Then we have the wholemeal, cereals and breads, potatoes, pasta and rice. This is just 3 to 5 and up to 7 the most, depending on your age, okay? But this is the most servings per day. Okay, so let me see if I can watch it a little bit. Yeah. Okay, then we have milk, yogurt and cheese. This is 3 servings a day. And depending if they are children, if they or teenagers, you can even add a little bit more. Meat, poultry, excuse me? No. Okay. Meat, poultry, fish, eggs, beans, and nuts. 2 servings a day. Fats, fats, and oils you have in very small amounts. You see if it's reduced, according to it's going to reduce, is less amount. And finally, at the top of our pyramid, we have foods and drinks high in fat, sugar, and salt. So look, this is a little bit dangerous. That's why it says not every day, no todos los días, ¿verdad? And the warning, la advertencia, the warning is maximum once or twice a week, the most. Unfortunately, many people like this too much. For example, the hand,
the candy bread for the coffee cup every day at 4 in the afternoon. So it's very difficult, but we will try. So let me see. Okay, here I have some vocabulary for you to talk about the breakfast. Okay, for the breakfast, you have marmalade, ham, eggs, coffee, breakfast cereal, orange juice, sausages, milk, cheese, yogurt, toast, croissants, tomatoes, waffles, bacon, breakfast burrito in some places like Mexico, and sometimes some places in the U.S. they do it. Hot chocolate, donut, porridge, then you have pancakes, breakfast sandwiches, and we have some muffins, okay? So let me see. Happened here? Okay, very good. So what about the dinner? For the dinner, we can have sometimes fried chicken, omelette, pizza, meat, fish, okay, steak, toast salad, dressing, rice, or soup, depending on what you like or you don't like. And the most healthy, according to our food pyramid, are the fruits and vegetables. So here we have apple, watermelon, oranges, pears, cherries, strawberries, nectarines, carambola in the UK, starfruit in the US, grapes, plums, mangoes, pomegranates, apricot, raspberries, mandarins, or you can also say tangerine, and it's the same, bananas, blueberries, papaya, grapefruit, lemon, limes, pineapple, jackfruit. Teacher, how do you say? Excuse me? How do you say vegetales? Vegetables. Vesh, como que fuera el vesh, el color, y luego digo vegetables. Vegetables, yes. Thank you. You're welcome. Melon, coconuts, avocados, peaches, and kiwi, okay? What about the fast food? Many of us like the fast food, even though you see in the pyramid that is not complete, the most healthy or the most recommended food. So we have hamburger, cheeseburger, sandwich, milkshake, muffins, burrito, biscuits in the UK, cookies in the US, taco. Okay, we have the donuts, we have the hot dog, the fried chicken, we have the pizza, the onion rings, the chips in the UK, the fries in the US, the pretzels, the sausages, the bacon, and the pancakes. Okay, so after the vocabulary about food, I want to show you the ways to express what you like and what you don't like. For example, I can say, I like, in this case, but the opposite is, I don't like, okay? I don't like. I love, me encanta, or I hate, detesto, ¿verdad? Odio. So, I like, me gusta, a happy face. I don't like, no me gusta, a sad face, or I love, even with hearts. Okay, so. There are other expressions, not only like, love, you can say enjoy, you can say prefer, you can say dislike, that is the same that I don't like, right? Right? I don't like, I hate, I detest, I love, I like burgers, I love chocolate, I enjoy swimming, I prefer football to rugby, I dislike apples, I don't like horror films. I hate cheese. I detest spiders. I loathe beetles. Es como les temo, ¿verdad? Me desagrada. Okay, perfect. So now what we are going to do, I want you to please look at this picture. Quiero que vean esta imagen y vamos a trabajar en los breakout rooms. So, you have like 12 choices. Tienen como 12 opciones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? We are going to talk to each other
And we are going to say, if you love it, if you like it, if you don't like it, or if you hate it, okay? So, let me send you the image in order that you can have the chance to participate and express if you like or if you don't like in the breakout rooms. So we are 17 people. We will have, let's see, six groups. Okay, please join to the invitation now. Diciendo que nos gusta o chocolate. What do you think? I love it. Oh, I like it. Hello, my dears. Solo una pequeña instrucción adicional. Ustedes pueden comenzar con la conversación como, por ejemplo, hello, Susana. I like chocolate. What do you think? Es como, hola, Susana. Me gusta el chocolate. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Entonces ella puede decir, I love it too, or I like it, or I don't like it, or I hate it. Ah, okay. Sí, o también puede usar cualquiera de las otras frases que les acabo de mandar al chat, ¿verdad? Que hay otros sinónimos, ¿verdad? Como por ejemplo, I enjoy, I prefer, I detest, ¿verdad? Ahí les mandé también la laminilla donde están las otras opciones. Ah, okay, teacher. Okay? Okay. Gracias. So you go asking one product every time. Van preguntando cada vez cada producto o cada comida, ¿verdad? Y ahí está qué tipo de respuesta podemos decir. Yes, yes. Okay. See you in a minute. Okay. Okay. Pero menos esto lo he entendido. Hello, I'm here just to guide you. Estoy aquí para darles un poquito más de detalle. Okay, okay. Ustedes pueden comenzar, ¿verdad? Como una conversación corta diciendo, a ver, ¿quiénes están por acá? Diciendo, por ejemplo, déjenme, ahí está. Roxana, ¿verdad? Por ejemplo, dice Roxana, I love chocolate. Y le dice a usted, ¿verdad? What do you think? ¿Qué piensas tú? Entonces usted puede ser que le dice, I like it, ¿verdad? I like it. O puede ser que usted diga, I don't like it. Y luego continúa usted, ¿verdad, Daniel? Y dice, le dice a Roxana, I don't like the hot pot. What do you think? ¿Qué piensas? Y entonces Roxana puede decir lo que piensa acerca de esa comida, de hot pot. ¿Okay? Teacher, ¿qué significa hot pot? Fíjese que es como un platillo. Hondo, ¿no? Tipo ollita. Es una especie de sopa, pero quiero ver hot pot. Como en México viene siendo tipo caldo. Meal, sí, pero quiero ver qué es lo que contiene. Porque es... Uy, espérame, tomo en español. Ahorita les digo hot
No, es que este corrector me traiciona y me pone las cosas en español. ¿Tengo que escribirla dos veces o le tengo que cambiar el...? A ver, yes, it's a, dice el hotpot, también conocido como el caldero mongol, o chino como la fondue china. Se refiere a diversas variedades de comida china que en la gastronomía de Asia se denominan literalmente comida del barco de vapor. O sea, sería como una sopa caliente. Es una caldo sopa caliente que puede tener the main ingredients. Los ingredientes principales son meat, carne, vegetables, vegetales, leaves, hojas. Aquí habla de seta comestible. No sé, supongo que es un vegetal o una hoja. Dumpling y producto del mar, que es seafood. Que puede ser. Bien, está bien. Okay, es como una mezcla, ¿verdad? Como lo que diríamos aquí, un mar y tierra, pero en sopa. Ya, tipo ceviche. Sí, algo así. Okay, bien. My dears, I don't know if it's clear what you're going to do. ¿Está un poco más claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay, perfect. See you in a minute. Bueno. Okay. Okay. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí, teacher, solo que queríamos, lo que la pregunta es que si le podríamos agregar, digamos, en lo que es hot pot, digamos. Si ahorita les explico, vaya. La idea es que uno de ustedes comience preguntándole al otro. Por ejemplo, Andrea puede decir, hi, Saúl. Do you like chocolate? Y Saúl dice, I love it. Le dice, what do you think? Y Saúl dice, I love it. O sea, primero comienza diciendo, a mí me gusta tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, I like chocolate. What do you think? Le pregunta a él, ¿qué piensas? Y Saúl probablemente diga, I love it. Me encanta. O puede decir, I like it. O puede decir, I don't like it. Or I hate it. Depende. Y luego él continúa con la pregunta y dice, Andrea, do you like the hot pot? Y Andrea puede decir, no, I don't like. O puede usar cualquiera de las otras expresiones que están en la otra imagen que les mandé, donde habían más opciones para decir lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿sí? Ok. Ahora, el hot pot, acabo de estar hablando con el otro grupo y hemos visto que es una comida china, que viene siendo como una sopa mezclada de carne y mariscos, de meat and shrimps, como lo que diríamos un mar y tierra, pero en soup, es una sopa, ¿verdad? Por eso se ve como dividida, ¿verdad? Porque tiene ingredientes de shrimp, fish, or seafood, marisco, and meat, y carne, ¿verdad? Que can be chicken meat or just beef. Or maybe pork, I don't know. But this is a mixture. Es una sopa mixta, por decirlo así. Okay, very good. Do you have it clearer now? ¿Lo tienen un poco más claro ahora? Sí, hoy sí, un poquitito más. Yeah. Okay, perfect. See you in a minute. Okay, bye-bye. Okay. Hello. ¿Todo bien por aquí? What is the meaning of hot? Hot pot, les explico. El hot pot es un plato chino que viene siendo como un mar y tierra que nosotros conocemos, pero en soup, en una sopa. It has meat, tiene carne, but also it has seafood, también tiene marisco. So it's a mixture, esto es una mezcla, ¿verdad? Durian. It's a Chinese food. Esa es una comida china. Ahorita les digo que es el durian. Son comidas bien, como diríamos, originarias de ciertos lugares, ¿verdad? Bien típicas. Ah, esa es como una cincuya. Sí, ahorita les digo, durian mio. Parece. Dice, what is... A ver. Ok, ¿cuál es el durian? El durian es una especie de fruto muy parecido a la guanaba. Ok, ¿cuál es el durian? Ya les explico. What is durian?
les quiero dar la definición más exacta. Es una fruta, ¿ok? Julian fruit, dice, es un género botánico de plantas con flores de 41 especies, pertenece a la familia Malvaceae, pero se llama durio y es más que todo de Malasia, ¿verdad? Y es una fruta, and you can combine it, la pueden combinar. Ellos la combinan con arroz y hay como 30 especies y you can use it in small snacks, en pequeños como refrigerios, but also it says that it's nutritious and health. Es nutritiva y saludable. Dice que it's a tropical fruit distinguished by its large size and sticky. Tiene esos piquitos, ¿verdad? Hard outer shell, tiene una capa muy dura, huele bien, o huele, ¿verdad? Es smelly. It's like flesh, se ve como el fruto, lo que tiene dentro del fruto se ve como carne. But it's yellow and can be red or green, okay? But it's a fruit, es una fruta. Entonces, en este caso, puede decir, I don't know the fruit, o puede cambiar, ¿verdad? A otra fruta. Uh-huh. Ok. Ahora, ¿qué es lo que esperamos en la conversación? Que uno de ustedes inicie y diga, por ejemplo, Margarita. Ever, I like chocolate. What do you think? ¿Qué piensas? Entonces, Ever pudiera responder. I love it, o tal vez I don't like it, y él continúa la conversación. Por ejemplo, Margarita, I like a hot pot, what do you think? Y Margarita puede decir, I like it, I don't like it, or I hate it, or I don't know that meal. Okay? Les mandé también la lista de otras expresiones para decir lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿verdad? Synonyms, otros sinónimos. El slide de las caritas. Sí. Ok, para que si quieren utilizar otras expresiones, sí. You can do it. Ok, perfect. Just continue. Do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Yes. What do you say is hate? Detesto. Es como odio, detesto. Ajá. Ok. Yes. Ok. See you in a minute. Bye bye. Bye-bye. Oh, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yeah. Okay, perfect. The idea is that one of you can start the conversation. La idea es que uno de ustedes comience, ¿verdad? Por ejemplo, Floricelda puede decir, Arnoldo, I like chocolate. What do you think? Y Arnoldo puede decir, I love it, I like it, or I don't like it. Y luego Arnoldo puede retomar la pregunta y decir, Floricelda, I like the hot pot, or I don't like the hot pot, dependiendo, the hot pot. Y puede decir, what do you think? Y luego Floricelda responde, I don't like it, or I don't know that meal. La respuesta que considere, ¿verdad? Les mandé además la laminilla con otras expresiones para decir lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Qué? Teacher, en la número 7... Ajá. Hay un tipo de comida que se llama durian. ¿Eso qué es? Les explico. El durian es un fruto del lado de Malasia. Lo más parecido que nosotros tenemos a eso es como una nona o como una guanaba. Pueden reemplazar el fruto, ¿verdad? A algo más tropical, más nuestro. Or skip it, o no incluirlo en las preguntas. En la pregunta, sí. Uh-huh. O pueden decir, I don't know that fruit. No conozco esa fruta, ¿verdad? Teacher. Adelante. Yo en la que tengo duda, en la no hay duda, ¿verdad? Por ejemplo, en la 12, what kind of cheese do you like? For example, there are different kind of cheese. Yes. Queso duro blando, queso morolique, queso de ron. Queso seco, quesillo, y un montón de quesos que existen. Yes. ¿Y en el inglés?
In English, in English, for example, you have the one that we use for pizza, right? Que se llama mozzarella cheese. También tenemos el cottage, aunque no lo crean, el requesón que nosotros llamamos se llama queso cottage y es el que tiene menos grasa. Entonces, you can say mozzarella cheese, cottage cheese, fresh cheese, queso fresco, ¿verdad? Y el otro, el duro, el hard cheese, ¿verdad? Queso duro, hard cheese. También tenemos el yellow cheese, el queso amarillo, o el white cheese, el queso blanco. Son algunas de las, y también tenemos el blue cheese, que es un queso como azul, ¿verdad? Que lo ponen a un proceso de fermentación para hacer algunas ensaladas. But in English, how do you say when do you like a kind of cheese? You can say, for example, if you ask me, teacher, I like the cheese. What do you think? I can say, I like the cheese too. I like the hard cheese. Y si no sé el nombre, puedo decir el nombre con que lo conozco en español, porque es un nombre bien autóctono, ¿verdad? Si no es alguno de los que les mencioné, que sí están como en inglés, las varieties, las variedades. Okay, perfect. See you in a minute. Yo creo que tal vez ya nos va a regresar al salón, ¿verdad? Porque ya faltan 17. Hello. No, no me gusta. Hello. ¿Todo bien por aquí? Excuse me, I'm late. Perdón que me tardé, pero es que he estado resolviendo varias preguntas en nuestro grupo. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se pronuncia? Hot pot. Hot pot. This is a Chinese food. Es una comida típica de China. Uh-huh. Que viene siendo como un mar y tierra nuestro porque lleva, ¿cómo se llama? Beef marisco. En seafood. Ajá, marisco. Uh-huh. Okay, very good. See you in a minute, my dears. Okay, thank you. Okay. Ay, ahora, ya es hora. Hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. How was the practice? Were you able to use some of the emoticons, like, don't like, hate? Okay, who wants to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar? Talking about what food do you like? ¿Qué comida te gusta? Okay. Let me see, Daniel. Would you like to start, my dear Daniel? Hello, Dani. Are you there? Yes. Pero okay. mi compañera se desconectó. Es Roxana, pero. Roxanita. Okay, ahí está Roxanita Celis. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Roxanita? No estoy segura que nos puede escuchar. Bueno, vamos a ver si podemos continuar con Saúl, entonces. Saúl. Yes. Okay, Saúl, would you like to start? Joan y Andrea. Okay, como son tres, hagamos por lo menos una pregunta cada uno y una respuesta. Sí, no espero que hagamos las 12 porque es bastante tiempo. Entonces, then you will do one question and one answer at least. Joanna, do you chocolate love? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Hello, Joanna. Joanna, o Andrea. No.
No sé si nos escuchan. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola, hello. ¿Joana o Andrea? Andrea. Andrea, ok. Andrea, Saúl is asking you if do you like chocolate. I love it. Ok, very good. Now it's your turn to ask, Andrea. Pregunte, Andrea. Cualquiera puedo preguntar, ¿verdad? Yes, from your classmates, from your team. Okay, I love it. Pizza. What do you think, Saul? No, no sé, está abierto la puerta. I like it. Okay, very good. Saul, maybe you can ask Joanna. I don't know if Joanna is there. Hello. Okay, Joanna. Saul is going to Hello. Ask you. Saul le va a preguntar. Okay. Do you like hamburger? Yes, I love it. Okay, ahora usted le puede preguntar a cualquiera de ellos dos. Okay, Andrea, do you like steak? Andrea. Hola. Hello, hola, Andrea. Hola. There is a question for you. Hay una pregunta para usted. Okay, si me la repito, por favor. Do you like steak? Do you like steak? Number five. I like it. I yes. like it. Yes, I like it, right? Okay. Yes, I like it. Very good. Thank you. Okay, let's see who else. ¿Quién más está listo? Let me see the other team. Adelaida's team. Hello. Hello, Adelaida. Would you like to continue with the exercise? Okay. Susana and Josué. Okay, Susana and Josué. Hello, Susana. Hello. Do you like? Susana. Un poquito de interferencia. Quizás... Hola. Ahí está. Hello. Susana, do you like sushi? I love it. Okay. Okay, perdimos a Susana. Okay, Josué. Okay, Josué, you can ask Adelaida. The answer. Okay, just continue. Continuamos con la pregunta, Josué. Okay, Adelaida. Question me? Adelaida, could you please ask Josué? Okay. Okay, Josué. Do you like chocolate? I don't like the chocolate. I prefer the candies. Okay. Okay, now you ask Josué. Ahora usted pregúntele. Okay. Do you like... I like the pizza. What do you think? I love it. Okay. Very good. It's delicious. Okay, perfect. Thank you. Okay, Floricelda and team. Okay, Arnoldo. Arnoldo, are you ready? What do you like? Hamburgers? Do you like hamburgers, Arnoldo? Hello, Arnoldo. No sé si nos escucha, fíjese. ¿Solo él era en el equipo o había alguien más? Solamente. Ok, entonces yo le respondo a Floricelda. Yes, I like hamburgers and let's see. I don't like sushi. What do you think? I like the hot dog. Okay. And what about sushi? Do you like sushi or not?
I don't like. Okay, you don't like sushi. Okay, very good. Thank you. Okay, let's see another team. Tati's team. Alexa. Alexa? Alexa. Are you there, my dear? Okay. Alexa, do you like sushi? I like it. Okay, very good. Now you ask her. Okay, do you like do you like hamburger? Perdón? Do you like hamburger? Okay, do you like hamburger, Tati? Yes, I love it. Okay, very good. Okay. Who else was in your team? ¿Quién más estaba en su equipo? Solo nosotros dos. Okay, very good. Okay, my dear, thank you very much for your participation. Because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo, vamos a dejar hasta aquí las participaciones. Quiero explicarles algo más. Podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué nos gusta para cada tiempo de comida? For example, what do you like to eat for breakfast? ¿Qué te gusta comer para el desayuno? Y usted puede responder, for breakfast, I like to eat beans, eggs, coffee, and bread. What do you like to eat for lunch? For lunch, I like to eat salad, rice, and fish, and grapes. What do you like to eat for dinner? For dinner, I like to eat pupusas or tamales, okay? Depending on what you like. And here I had an extra conversation that we couldn't perform, but it's about asking the menu. For example, in a restaurant, is this served with salad? What do you recommend? Does this have any seafood on it? Is that shrimp in the soup? Is the soup a shrimp soup? What is in this kitchen dish? I mean, this chicken dish. Is there anything do you recommend? Okay, what about making comments on food? What a wonderful dinner. I especially like the wonderful chicken dish. I really love this meal. My salad is very soggy. The vegetables are kind of mushy. My fish has good seasoning, but it's a little dry. The cake is too sweet for me. So those are some comments about the meals. Okay, about the food. Okay, this is just a fast review about the modifiers. For example, we use a, right, for a singular thing. For example, when there's a consonant sound, like there is a bottle on the table. But we use an when there's a singular object, but there's a vowel sound. For example, there is an apple on the table. We use some. For affirmative, this is just a review because you already see this in another class. Esto solo es un recordatorio porque ustedes ya vieron esto en otra clase. Some lo utilizamos para affirmative sentences, ¿verdad? Y only in plural, in questions when I offer something. Y en preguntas solo cuando ofrecemos algo. Would you like some tea? Can I ask some coffee? Why don't we have some bananas? And normally we use it for affirmative sentences. For example, there is some cheese in the fridge. But for negatives and questions, we use any. For example, in the negative, I say there isn't any cheese in the fridge. For questions, is there any cheese in the fridge? Okay, so that is just a review. And later, the countable and uncountable. Usted sabe que los nombres countable son las cosas que se pueden contar individualmente, ¿verdad? One sandwich, one apple, one orange, one burger, one fry, one egg. Pero los uncountable son cuando lo tomamos, ¿verdad? En grupos como fruit, pero tenemos para poderlos contar, tengo que separarlos en unidades. O cuando hablo de rice, ¿verdad? Que no puedo contar cada granito, sino que tengo que decir si ya está cocinado, one cup of rice, una taza de arroz, o puedo decir si está crudo, one pound of rice, una libra de arroz, ¿verdad? One serving of rice,
una porción de arroz, and so on. Okay, this already have been studied in other past classes, but it's important that you can remind it. Esto ya lo vimos en clases anteriores, pero es importante que lo puedan recordar. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, teacher, yo en la de lección 2.12. ¿Sí? ¿En la lección 2.12? No la entendí, no la pude responder porque es lo que tengo. Casi no le escucho, perdón que se me lo oigo súper lejos. Que en la lección 2.12 no le entendí. Y luego, ¿cómo que no? En la 2.12. Vamos a ver si logro ir rapidito, si me deja el sistema que está un poquito lento. Vamos a ver, déjeme ver, ¿de qué exactamente trataba? Vamos a ver si por aquí logro llegar. Vamos a ver, 2.12. Son preguntas, pero me tira un cuadrito ahí que se supone que tengo que escuchar, pero no me tira nada. Ah, ok. Lo que pasa es que tiene que ir a la ventana externa. Y si al hacer eso le da problema, probablemente usted tenga que descargar algún complemento. Normalmente lo que se hace es que se presiona aquí. Entonces, cuando yo hago eso, lo que ocurre es lo siguiente. Mire, vamos a ver si ahí. Me lleva a esa parte donde yo puedo escuchar el audio. Mire. O puedo ver, en este caso no es tanto escuchar el audio, sino verlo más de cerca, ¿verdad? Entonces ahí, ahora, si es audio lo que les pide y no les da, entonces sí habría que contactar al compañero Jonathan para que les revise. Porque... Porque así es, sí, exactamente así me tira a mí, como lo tiene usted. Okay. Pero no me da nada de audio y en la respuesta no sé qué no puede poner. Ok, entonces vamos a reportárselo a Jonathan, ¿verdad? Para ver qué nos dice, porque déjeme ver cómo va el ejercicio. Sí, ok. Lo que pasa es que no, a ver, estamos trabajando ahí con there is y there are, ¿sí? Entonces lo que tiene que escribir es, por ejemplo, y aquí, acá dice, three chairs, aquí están las posibilidades, miren. Three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, y aquí está todo lo que hay en esa casa, ¿verdad? En el Cisneros House, que sería esta. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es únicamente escribir there is, y veo, hay un objeto singular, entonces busco, ahí está, porch with a pink floor, ahí está, there is a, y solo escribo acá, porch with a pink floor, ¿verdad? Porque lo único que estoy haciendo es rellenando, acá incluso ni le pongo punto, porque ya aquí en la oración hay un punto, entonces si yo le vuelvo a poner otro punto aquí me va a dar error. Entonces ahí ya completé y aquí está, ¿verdad? Luego en el siguiente, there are many books. Entonces yo puedo decir, there are many books. Okay. Many books. Y veamos a dónde está. A ver. Lo otro es que tenemos que asegurar que lo que estamos diciendo que hay realmente sea, ¿verdad? Vamos a ver. There are many books and colorful paintings. Entonces escribo, there are many books and colorful paintings. Ahí está. Pero las colorful paintings le salen más adelante. Entonces no lo agrego acá. Simplemente lo dejo many books. Porque ya me lo desglosa aparte, mire. Colorful painting, ¿verdad? Entonces intente, a ver, okay, intente armar las oraciones con todo lo que tiene acá, ¿verdad? Okay. Intente, por ejemplo, aquí a mí me queda la duda y después lo resolvemos si tengo que agregar todo colorful painting o solo lo dejo hasta ahí.
Porque luego aquí tengo otro, there are, y ahí está. Fíjense que es muy probable que sí, porque two beds in the floor. Aquí hay, there are two beds in the floor. Entonces así ve el ejercicio. No necesita audio, en realidad. Solamente tratar de elaborar las respuestas con base a lo que tiene ahí. Ok, perfecto, lo que no entendí ahí. Ok. Ok, my dear. Thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow. Take care. And please try to complete the exercises as soon as possible and the midterm exam. Okay? Okay. Bye-bye. Take care. Good night, teacher. Bye.